Good afternoon, guys. Good afternoon. Good evening. How is it going? How are you today? Fernanda is here. Fernanda is here. Well, C and Fernando. Hello. Good evening. Oh. Hi, Wilson. Hi, Wilson. Okay, hello, Peter. Okie dokie, perfect. Okay, in order to start with today's class, guys, we are going to introduce this class with the oral presentation, okay? Wilson, are you ready? Era Fernando, creo, teacher. Ah, yes, right, Fernando. Sí, teacher, Fernando. I'm sorry, Wilson. Sí, hola. Teacher, dijo algo. Hello. Hi, Fernando. Fernando, please, could you please put your microphone, your camera on. Okay. It's just for a while. Fernando, are you ready? Ah, es cierto, es que tenía que hacer un chiste en inglés. Lo siento, todo el día bien, carga del trabajo y se me fue la... Y todo esperando y todavía lo vimos comer papa. Yo todavía me fui hasta papa, Dios. Bueno, vengo llegando, de verdad. Ya esperando, Fernando. No, chances. Si puede, me dan chance, lo busco y lo puedo decir, no sea medio de la clase, al final. Ok, está bien. ¿Listo? ¿Al final o al medio? Usted me avisa cuando esté listo. Perfecto. Vaya, pues. Ok, entonces ahora, bueno, vamos a comenzar entonces con la clase. Let's move on to our class, today's class, guys. I think today will be an amazing opportunity to learn different things about questioning, okay? How we structure questions, okay? I don't know if you remember, but on Monday, we studied how to use the third person singular using he, she, and it. Okay, and that rules for changing the suffix of the verbs as well. We have three rules as on es and es, right? But also yesterday we learned about the open question and closed questions. The open questions are characterized by providing more information, more details at the answer, okay? What we say, for example, what's your name? Where are you from? What are your age? How old are you? Okay, you're asking for more information, okay? You are internalized for more information. You go deeply for, in order to get that. Okay, but what happens when we have closed question? When we have closed question, we limit ourselves to answer, right? Because we answer only in two ways, say yes or no. But we need to use the auxiliary verb,
Okay, since it is important when we say a negative answer or a positive answer. Yes, I do. No, I do not. Yes, she does. Or no, she doesn't. Okay. Okay, and I don't know if you have any question according to the structuring of questions, open or closed question, or everything was clear yesterday. Let me know, guys. Si tienen alguna question referente a lo que estudiamos ayer o todo está claro. Yo digo por ahorita que todo claro. Digo yo. Okay, we'll see. Okay, no question or doubts. I think we can move on to the next part, okay? What I have planned for you for this lesson. Allow me to share my screen, guys, and let's move. Okay, can you see my screen? Okay, yesterday, guys, we learned about the using of these questions. Okay, the first question is, where are you from? Okay, where are you from? We are asking for a place. I'm from Honduras, I'm from Tegucigalpa, I'm from a village. Okay, it's up to you when you answer. Remember that it's an open question. When we have open question, it depends on the speaker of providing whatever he or she wants. Okay. The second question, where does he and she from? Okay, in this case, does it's not necessary here. Because we need to use the verb to be, right? Necesito corregir esa parte. Porque no es does, es he. Perdón, es is. Okay. The third question, do you like pizza? Okay, it's a direct question, okay, to a second person. But the next question, does he or she like pizza? Okay, does he or she like pizza? Okay, that's the fourth question that we discussed yesterday, okay? But also we practice replacing, okay, the verbs and the personal pronouns of some, in some statements, okay? It was a great, great experience practicing the substitution and the replacement of the suffix of the verbs and the personal pronouns, right? Okay, yesterday I forgot explaining something, guys. Let me to move this slide. Okay, this is better. Okay, in English, guys, when we structure questions, we use some words that we call WH questions. WH words is better to say words. Okay.
WH words. Cuando nosotros estructuramos, chicos, preguntas, utilizamos las palabras que en gramática se definen como WH words. Okay, ¿por qué se llaman así? Bueno, aquí les digo el porqué. Tal vez eso les recuerda a algo, la universidad, o no sé, algún otro curso que han recibido. Okay, what, where, when, which, who, those, and how. Okay. What, where, when, and who, and who's, and how. Okay. So according to these words, guys, we can deduce some like responsibility. Okay. When we structure some questions. Cada una de ellas me va a definir algo. Ok, por el cual yo estoy preguntando, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos queriendo preguntar por algo, saber algo de alguien, entonces nosotros lo que hacemos es que utilizamos, nos auxiliamos de las palabras de las WH words, que siempre, siempre, siempre las vamos a ver en lecturas y las vamos a utilizar en contextos orales. Ok, entonces, ¿cuál es el contexto? ¿Cuál es el contexto de cada una de ellas? El contexto de cada una de ellas se lo explico aquí a continuación. Ok, entonces usted puede ir tomando notas o screenshot o whatever you want. Ok, ¿qué significa what? What significa el qué o cuál. Se lo voy a ir escribiendo por aquí. Okay. ¿Cuál? Okay. ¿Dónde? Ok, entonces aquí tenemos algunas words, bueno, no words, tenemos las words que vamos a utilizar para estructurar questions. Ok, entonces la primera significa cuál o qué, ¿verdad? Y esa creo que ya estamos bien relacionados con ella, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque ya hemos utilizado en las prácticas de aquí de la clase, ya hemos utilizado en algunas lecturas, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuál o qué es el significado de what? ¿Sí? Nosotros no pronunciamos what. What. No decimos what. What. ¿Ok? What. ¿Ok? What. ¿Ok? What time is it? What time is it? Y así, ¿verdad? Ok, la siguiente es where, where, ok, where, que es dónde, ok, dónde,
Estamos hablando, ¿dónde significa, pues, lugar, verdad? Estamos hablando del lugar. ¿Se acuerdan cuando nosotros preguntamos, where do you live? ¿A dónde tú vives? Entonces, bueno, aquí utilizamos el where. ¿A dónde tú vives? ¿Ok? When. When significa cuándo. ¿Ok? Cuándo. Y estamos hablando en cuestión de fechas, días, meses. ¿Ok? Cuándo. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede con esta de cuándo? No hay que confundirla con la cuestión de time, ¿sí? Si nosotros hablamos de tiempo, por ejemplo, de horas, minutos, segundos, no vamos a utilizar when, vamos a utilizar what, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque la implicación realmente de hablar de hora es cuál o a qué hora es, a qué hora es esto o cuál es la hora, ¿sí? Entonces, when solamente se va a limitar a fechas, días, meses, así, ¿verdad? Ok. Which. ¿Qué significa which? Which significa cuál. Ok. Pero cuál es cuando usted tiene opciones. Yo le puedo decir a Fernando, Fernando, escoja uno de estos circles. Entonces, yo le puedo preguntar a Fernando, Fernando, which do you prefer? Or which is your favorite color? Or which is your favorite circle? Ok, entonces Fernando le puede decir, ok, my favorite is this, orange, the red. Excuse me, se me fue un momento la señal. Me preguntó algo, solo escuché a Fernando. It is an example. Ok, entonces el which lo utilizamos cuando tenemos opciones, ¿verdad? When we have options. Si no hay opciones por el cual usted está proveyéndole al hablante o con la persona que usted está hablando, entonces no hay opciones, entonces usted utiliza el what. Sí, que el what es como más directo. Ok, entonces, cuando no hay opciones, utilizamos el what, ¿sí? What's your favorite color? ¿Cuál es tu color favorito? Ah, el green, el green, el gray, el orange, el red, el red, el pink, el yellow, ¿ok? Entonces, ahí la implicación de la diferencia entre esta y la otra, ¿verdad? Who es quién, ¿ok? ¿Quién? Estamos hablando de una persona, ¿sí? ¿Quién hizo esto? ¿Quién está haciendo lo otro? ¿Quién aquí? ¿Quién allá? ¿Ok? Whose significa a quién. Por ejemplo, ¿a quién le pertenece esto? ¿A quién se le cayó aquello? ¿A quién le debo de llevar esto? ¿A quién le debo de dar esto? ¿Sí? ¿A quién? Y how significa cómo, ¿ok? Entonces, ¿se acuerdan de la pregunta? How old are you? ¿Cómo eres de viejo? ¿Sí? Pero también significa, vamos a poner la otra implicación que se me olvidó ponérsela por aquí. How? Yes. Sí, how significa cómo o cuánto. Sí, cuando decimos how old are you, cómo eres o cuánto eres de viejo. Sí, o how many oranges do you have? How many bananas do you eat a day? Ok, todo depende de cómo lo utilicemos, pero realmente las dos implicaciones de how es cómo o cuánto. Teacher. Yes, Wes. Sería ahí, a ver, ¿cómo? ¿Cómo te gusta la comida? Algo así. Ajá. Por ejemplo, podemos hacer ese ejemplo aquí. How you prefer? How do you prefer your meal?
¿Sí? ¿Cómo prefieres tu alimento? ¿Mire? How do you prefer your meal? How do you prefer your meal? Pero si lo hacemos con implicación del cuánto, podemos preguntar así. How many oranges? Yo tengo una pregunta fuera de lugar, es que ya es una duda ya personal. Meal y food, ¿qué diferencia tienen? Sí, food es general. Usted está hablando de comida general. Incluye frutas, verduras, todo. Pero meal se refiere al tiempo de la comida. Por ejemplo, el desayuno, su merienda, su break, ¿ok? Lo que usted toma en el break. El meal es la porción de comida que usted toma. ¿Sí? Entonces, en lugar de decir, ok, come tu comida, ¿ok? Eat your food. En lugar de decir eat your food, usted dice eat your meal. Come tu comida, tu alimento. ¿Sí? Porque es algo más personal, ¿ok? Es una porción de la comida. No sé si me doy a entender. Sí, sí, gracias. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si usted le da a... quizás a un primito, usted le da un plato de comida, y esto se convierte en un meal, ¿sí? Pero si usted está hablando, por ejemplo, de la comida en una presentación, o en su trabajo, usted está hablando del alimento, usted está hablando entonces de food. Ya no está hablando de meal. ¿Por qué razón? Porque food es general, ¿sí? La comida en general. No necesariamente tiene que estar preparada. Está cruda, es solamente imaginativa, ¿ok? Esa sería la diferencia. No terminé de copiar eso. Ok, y aquí estaría el otro ejemplo utilizando la implicación de cuánto con el how. How many oranges do you have? ¿Cuántas oranges tú tienes? Ah, I have two, I have three, I have four, and so on. Ok, vamos a hacer una con who. Con whose. Who significa a quién. Entonces, por ejemplo, whose whose is the key? Whose is the key? Pues está aquí, por ejemplo, usted va caminando y de repente encuentra una llave en el suelo y usted dice, oh my God, who is that key? ¿De quién es esa llave? ¿Sí? ¿De quién o a quién le pertenece esa llave? ¿Ok? Estamos hablando, recuerde, de propiedad, es de alguien, ¿ok? Eso es de alguien, ¿de quién o a quién le pertenece? ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede con who? Who es quién. Por ejemplo, yo puedo escribir así, con el permiso de Wellesley, vamos a escribir esto. Wellesley, por ejemplo. Por ejemplo. Who is Wellesley's brother? Who is Wellesley's brother? ¿Quién es el hermano de Wellesley? Who is Wellesley's brother? ¿Quién es el hermano de Wellesley? Ok. Vamos a hacer uno con which. Okay, which dress do you like most? Aquí me comí una S, que tenía hambre. Es una R, perdón, acá. Es dress, la palabra es dress. Miren, ¿qué vestido prefieres?
¿Qué vestido es el que más prefieres? Which dress do you like most? ¿Cuál vestido te gustó mucho más? ¿O te gustó mucho? ¿O el que más te gustó? ¿Ok? ¿Cuál? Entonces, aquí el contexto le indica de que ya usted le brindó opciones a la persona, ¿verdad? Usted le mostró un vestido y posiblemente esa persona dijo, no, no me gusta este. Pero le mostró otro y dijo, pues más o menos. Y de repente ellas, su amiga y usted quizás ya se tienen que ir. Entonces usted le pregunta a su amiga, hey, which dress do you like most? ¿Cuál es el que más te gustó? ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque usted ya le dio opciones, ¿verdad? Usted ya le mostró. Ok, entonces el contexto se presta para eso. Vamos a hacer una con when, que es cuando. Vamos a dejar esta que facilita. When is your birthday? Okay, what is your birthday? When is your birthday? Aquí yo no estoy hablando de hora, estoy hablando de fecha, ¿verdad? My birthday is on April 24. Okay, my birthday is on April 24. My birthday is on June 5. ¿Sí? Entonces, eso implica pues una fecha, no horas, sino fechas, ¿verdad? Luego con where, estamos hablando de lugares. Entonces, yo le puedo poner aquí, where. On vacation. Where do you go on vacation? ¿A dónde vas en las vacaciones? Where do you go on vacation? ¿A dónde vas de vacaciones? Where do you go on vacation? Usted dice, ah, I go to the park and I visit some nature parks, or I go to Puerto Pensado, I go to Johoa Lake, I go to El Salvador, I travel to Roatan, and I really like to visit on island. Y así usted explica con mucho más detalle en la respuesta, perdón, porque recuerde que son preguntas abiertas, significa que usted se puede extender a responder lo que usted quiera, ¿ok? Y la última que sería, ¿cuál o qué? Vamos a preguntar esta. What is your name? Okay, what is your name? What is your name? ¿Cuál es tu nombre? Okay, recuerde que aquí, ¿cuál es la diferencia de what y el which? Que usted aquí ya no tiene opciones, ¿verdad? Porque su nombre es su nombre y usted no puede cambiárselo, ¿sí? Usted se llama Wesley, ta, 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 ta. Usted se llama Emerson, ta, 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 ta. Entonces, usted no brinda opciones a la persona para que él pueda decir qué nombre prefiere o no, porque usted le está preguntando cuál es su nombre. Y aunque él le diga el segundo nombre, siempre sigue siendo parte de su full name. Entonces, por eso es, la pregunta es diferente. Ahora bien, si usted le pregunta, which name do you prefer most? Ahí sí, porque usted le está preguntando, ¿cuál de los dos nombres tú prefieres? ¿El primero o el segundo? Usted ya le está brindando, ¿qué? Opciones, ¿verdad? Pero en la primera usted no le brinda opciones, por lo tanto se pregunta con el what. ¿Ok? ¿Alguna pregunta referente a eso, chicos, o todo está clear? Teacher. Yes, Raquel. Pero si le preguntas como, ¿qué quieres comer? Por ejemplo. Ajá, ¿qué quieres comer? Muy bien, podemos preguntar como, what do you want to eat? What do you want to eat? What do you want to eat? ¿Qué quieres comer? ¿Ok? ¿O qué quieres para comer? Okay. ¿Sí?
¿Alguna otra question? Or another example do you maybe have? What do you want to eat? What is your name? Where do you go on vacations? What is your birthday? Which dress do you like most? Who is Wells' his brother? Whose is that key? How do you prefer your meal? How many oranges do you have? No? El wish se utiliza siempre como para referirse a tipos de como opciones, algo así, pero no sé si me puede explicar como tipo o algo así. Sí, se utiliza para options. Cuando usted tiene options, usted puede utilizar el which. Por ejemplo, usted tiene una opción con otra opción, entonces usted dice, oh my God, which I prefer, this or this. Entonces usted puede utilizar el which. Pero si usted no tiene opciones, usted tiene que utilizar el what. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo le digo, Raquel, what's your name? ¿Qué me diría Raquel? What's your full name, Raquel? My name is Karina Raquel Medina Juárez. Okay, Raquel, which do you prefer most? ¿Raquel o Karina? Raquel. Raquel, okay. Entonces, no sé si notó la diferencia. Yo le pregunté, what's your full name? Usted me respondió, no le di opciones, ¿verdad? Pero una siguiente sí le dio opciones. ¿Cuál usted prefiere más? ¿Raquel o Karina? Te dice Raquel. ¿Sí? Porque ya le brindé opciones. Entonces, así pasa, ¿verdad? Si preguntamos, por ejemplo, ¿cuál es su color favorito? Entonces, lo mismo. Si usted brinda las opciones, usted dice, ok, ¿which do you prefer most? ¿Este o este? ¿Ok? O cuando usted va de compras. Entonces, usted de repente va con su mami y le quiere comprar algo. Entonces, le dice a su mami, ok, ¿cuál de esto prefiere? ¿O cuál va a llevar? ¿Por qué? Porque usted previamente ya se los mostró. ¿Sí? No sé si fui claro con la explicación, Raquel. Sí, gracias. ¿Segura? Sí, segura. Ok, muy bien. ¿Alguien más que tenga alguna duda referente a esto o todo está clear? ¿No? ¿Seguros, seguros? Ok, bueno, si no tienen questions, ¿cuál va a ser su assignment for this time? Usted me va a escribir dos oraciones, bueno, no dos oraciones porque no son oraciones, dos questions, dos preguntas utilizando cada una de estas WH words. Dos preguntas, ¿ok? Tiene 10 minutos, aproximadamente 10 minutos, para que usted pueda realizarlos. Cualquier question que usted tenga, puede preguntarlo. Así como hicimos aquí, como yo las hice, así usted las va a hacer. Dos por cada una de esas palabras. ¿Ok? Entonces, el tiempo empieza a correr desde ahora. ¿Ok? Dos preguntas por cada una de esas WH words.
Teacher. Yes, Emerson. Yes, Emerson. Bueno, encontré un chiste ahí. Es raro, pero los gringos no tienen mucha, mucha gracia, creo. Yes, yes. Ok, ¿me puedo decir ahora? Yes, for sure. Lo que es que la señora qué mal estaba. Hola. Fernando, are you there? Hello. ¿Escucha, teacher? Yes. Yo tenía un poco mala la señal hoy, por eso creo que se ha... ¿me preguntó algo? Are you ready to present your... Ah, el chiste. A ver, creo que me miro yo. Hola. Sí, lo puedo decir ya. Yes, Fernando. Okay. So, yeah. Which dinosaur now I love all signing names? I don't know. Which one? The dinosaur. Me da risa porque está snack. Bueno, es que es humor gringo, ¿verdad? No, no van a ser como esos chistes que uno se tira, ¿verdad? ¿Cómo eliminamos el racismo del mundo? Y cosas así, ¿verdad? ¿No? ¿Qué crees? Los chistes, humor negro, ¿eh? Humor negro. Son como los chistes de South Park. Como que estaba leyendo todos los chiclines, pero en inglés. Malísimo, ¿verdad? Thank you, Fernando. Yeah, you're welcome. Okay. Okay, guys, remember, you need to write two questions per each WH word, okay? Two for what, two for where, two for when, two for which, two for who, two for whose, and two for how. Okay. Okay, Fernanda says, when is the party? Uh-huh. When is the party? Muy bien. Where can I buy makeup? Muy bien. Excelente, Fernanda. Recuerden que son dos questions por cada una de esas palabras, ¿verdad? Dos questions.
Teacher. Hola. Yes, Wells. Una pregunta, teacher. Tenemos el wax y el wish, que ya mencioné que el wish es tiene opción y el wax no. Pero cuando nos enseñó a preguntar what is your favorite color, ahí no, si no tienen opciones. No, por ejemplo, si yo le digo, por ejemplo, Wellsie, which is your favorite cell phone? This one or this one? You say, oh, the Google Pixel, because I don't like the Samsung cell phones. Okay, I provide you options. Okay, option one and option two. Okay, in that case, what is your favorite color? I'm asking you directly. Okay, yo le pregunto directamente sin saber, porque yo no sé nada de cuál es su color favorito, ¿verdad? Usted me dice, my favorite color is pink, ¿ok? Entonces, si usted me dice, por ejemplo, aquí ya hay una implicación, ¿no? Y todo va a depender de cómo lo utilicemos. Si usted me dice, my favorite color are, en lugar de is, usted me dice are, pink and red. Usted me dice dos opciones. Entonces, yo le puedo preguntar a usted ahora, de esta manera, which is your favorite color? Que usted ya me dice, ok, my favorite is red. No sé si me entiende la implicación de una y la otra. En la primera, yo le pregunto a usted directamente, ¿cuál es su color favorito? Pero usted me responde dos. Eso me da a entender de que usted no tiene un color favorito, que usted tiene dos. Entonces yo le puedo preguntar, ok, well, si de los dos, ¿cuál prefiere más? O de los dos, ¿cuál le gusta más? Que usted me dice, prefiero el morado, prefiero el rojo. Entonces, ahí va la implicación, ¿sí? Ok, gracias, teacher. Ok, muy bien.
¿Cómo vamos, chicos? Are you about to finish? Ok, debido al time, va a quedar como tarea, va a quedar como homework. Para el día de mañana vamos a discutir las questions que ustedes hagan. Traten de hacerlas por su propia cuenta, ¿verdad? O si bien se sirve de Google Translate, personalmente yo sí lo recomiendo, ¿ok? Auxílense de él si usted lo necesita para buscar alguna word, pero no copie de internet, ¿verdad? Porque al final, la intención es que usted practique. Si no entiende algo, que usted pueda preguntar. Aquí estamos para ayudarle. Usted no está solo o sola. Usted está aquí aprendiendo. ¿Okay? Entonces, y estamos para ayudarle y servir, ¿verdad? Entonces, practique en casa. Recuerde, son dos questions por cada una de las palabras. Dos para what, dos para where, dos para when, dos para whose y así. Entonces, mañana las vamos a revisar en conjunto. Okay, entonces les voy a pedir de que ahí las guarden, las sean guardaditas y las terminen, ¿verdad? Entonces, si mañana vamos a estudiar eso y vamos a estudiar otra, otra sección, ¿sí? Hacia dónde conducimos esto de la tercera persona, que es lo más importante, saber para qué. Entonces, por el momento, pues, no sé si tienen questions, doubts o todo está clear. ¿Tienen dudas, preguntas o algo que quieran comentar? Fernando envió sus questions. Dice, what is your favorite sport? What is your favorite food? Ajá. Me faltaron, teacher. Me estaba fijando. ¿Verdad? Era esta wish, creo. Ajá. Where is your house? Where is your work? Ok, aquí en work, tienen que poner así como workplace, su lugar de trabajo. Ah, okay. Okay. Workplace. And when. Okay, en la de when sería when do we go? We'll go to the beach. Pero son dos preguntas por cada palabra, ¿verdad, profe? Sí, dos preguntas por cada palabra. Oh, okay. Okay. When, lo mismo será para la última. When do you come? Okay. Do you come to my home? When do you come to my home? Así mire, Fernando. When do you come to my home? When do entonces, we go to the beach? Ahí sí utiliza auxiliar, entonces. Sí, tenemos que utilizar siempre auxiliar. Entonces, mañana vamos a aprender a cómo estructurarla bien. Hoy solamente era para que usted supiera el uso, ¿verdad? Entonces, no se preocupe si la hizo mal, vamos a corregir. Pero mañana vamos a ver la estructura como tal de cómo formular una question, ¿sí? Hoy era prácticamente para que usted identificara el significado, el uso. Pero mañana, ¿cómo vamos a estructurar? Muy bien. ¿Sí? Entonces, no se preocupe, ¿verdad? Vamos. Vamos. Ok. Ok, entonces, vamos a ver quién va a presentar el día de mañana. ¿Quién va a hacer su oral presentation? Vamos a ver, Fernando, ¿qué presentó hoy? Escoja algo. Usted escoja quién es el siguiente. ¿Por número o así de un solo? Sí, diga nombre si quiere. Ah, bueno, yo creo que vamos a ver quiénes están conectados, a ver. Fernanda, Raquel, Suami y Welch. Angelita y Suami, Fer, Welch. Ya sé quién vamos a poner. A Welch vamos a poner. ¡Welchita! ¡Qué mal! ¡Ay, no! Bueno, Welch, ya sabe, ¿verdad? Mañana será de aquí. Y que sea canción. ¡Ay! ¡Ay! Qué malo usted, Fer. No, broma. Ah, bueno. Pero yo la canto, no importa. Yo sí me conecto el día del karaoke, yo la canto. Ah, sí. Raquel, estoy hablando ahorita. Canta mañana, entonces.
Ya sabe, Fer. Bueno, no, no sé, liga ahí, ¿verdad? Creo que es lo que ella quiera, ¿va? Sí. Usted escoja, Welsi. Puede cantar, puede contar un chisme, un chiste. Si es chisme, mejor, ¿verdad? Okay. Ah, bueno, el de Fernando voy a contar entonces. Ah, ya, pues perfecto, desquítesela. En inglés. En inglés, igual. Si usted necesita ayuda con su pronunciación de algo, escríbame y yo le ayudo con todo gusto. Nada, que para chino creo que lo tiran bien en inglés. Hasta en chino se lo digo, dice Wells. Ok, está bien. Muchas gracias. Ok, Wells. It is an opportunity, right? Ganar o ganar, dice Wells. Okay, voy a buscar qué voy a hacer entonces. Gracias. Eso, Wells. A facturar, Wells. A facturar. Como se debe. Okay. Okay, guys. Any question? Any doubt? You maybe have what you work on your question. Don't hesitate on asking through the WhatsApp group. Okay. I'm here to help you in case you need my help. Okay. So let's stop here because we don't have more time. And I hope to see you tomorrow. Same channel and same hour. Okay. Stay safe and have a good night. Bye bye. Bye, goodbye. Good day. Bye bye. Good night. Night.